En el video de hoy vamos a aprender a hacer el robot ratón. Requerimos de dos motores DC, esta vez pueden ser motores normales, no necesitamos motorreductores como los otros robots, un pedazo de madera cuadrada, preferiblemente balso o una madera fácil de trabajar, una batería de 9 voltios, dos interruptores, dos clips y algunos cables. Algunos materiales adicionales, un bisturí, cautín y estaño y un pegamento rápido. Inicialmente lo que debemos hacer es que vamos a aprovechar el ángulo de la madera para instalar los dos motores, uno a cada lado, y en la parte posterior vamos a instalar la batería, así que debemos cortar el palo a esta distancia y pulir el balso en este punto para que la batería nos quede derecha. Así que marcamos hasta donde llegan los motores y ahí es abajo empezamos a pulir para que nos quede derecha. Hasta que podamos soportar la batería y luego cortamos. Finalmente el pedazo de madera nos quedó así, acá van a ir soportados los dos motores sobre este costado de la batería en la parte recta. En el momento de instalar el segundo motor debemos tener en cuenta que debe quedar invertido, es decir, que si este punto negro que tienen acá identifica cuál es el positivo o el negativo, este no puede quedar igual, debe quedar el punto negro para el lado contrario. Esto con la finalidad de que no nos quede girando las llantas hacia lados contrarios, sino que termine avanzando hacia el frente. Colocamos pegamento e instalamos el segundo motor. El circuito eléctrico es muy sencillo, es una batería de 9 voltios, los dos motores y dos interruptores. Uno de los puntos, ya sea positivo o negativo, lo vamos a conectar directamente a los motores y el otro va a pasar por los interruptores. Los interruptores son normalmente cerrados, se los dibujé normalmente abiertos, como lo ven acá, para que se entendiera mejor el circuito, pero va a ser normalmente cerrado. Así que los dos motores van a estar girando todo el tiempo, excepto cuando se estrelle el ratón contra alguna de las paredes, se va a abrir el circuito y ese motor va a dejar de funcionar. Como pueden ver acá, el interruptor izquierdo actúa sobre el motor derecho, van a ir cruzados, y eso nos va a ayudar a que el robot cambie de dirección cuando se estrelle, que se frene un motor y el otro quede activado. Estos son los interruptores, normalmente traen escrita una denominación, no se alcanza a ver muy bien, pero que dice C, que significa común, NO, que significa normalmente abierto, y NC, que significa normalmente cerrado. Así que vamos a utilizar el común y el normalmente cerrado. Este va a ser el común y el normalmente cerrado. Si nos llega a funcionar al revés, ¿qué quiere decir? Que en lugar de ir hacia adelante, va hacia atrás, con solo invertir el positivo y el negativo, va a cambiar de dirección. Por eso podemos ir armando todo y de últimas tomamos la decisión de cuál es positivo y cuál es negativo. Los dos interruptores los vamos a pegar de tal forma que nos queden cruzados, uno accionando hacia este lado y el otro accionando hacia el lado contrario, y los unimos con pegamento. Se debe instalar un dispositivo que me los vuelva más sensibles, no solamente esperar hasta que se estrelle, sino un poco antes. Para eso cogemos un clip, lo desdoblamos, esta última pestaña la volteamos hacia el lado contrario para poderla soldar de esta forma, y nos ayuda a que se active el interruptor apenas toque la pared. Lo podemos adherir con pegamento o con soldadura de estaño. Para que nos quede de esta forma, con tal de que se accione por este lado y por este otro. Ahora vamos a unificar los dos puntos comunes del interruptor, que son estos, y en este caso nos van a quedar cruzados. Tendríamos que unir este con este, las dos esquinas, de donde inicia. Les dejo el enlace en un video donde aprendimos a soldar algunas de las técnicas que estamos haciendo en este momento, de preestañar los dos elementos. Y vamos a dejar soldados los otros dos cables que van a ir conectados hacia los motores, desde el punto del normalmente cerrado, uno y dos cables. Después de estar armada la parte de interruptores, procedemos a pegarla en la parte frontal. Un poco de pegamento rápido. Ahora cada uno de los dos cables que salía del normalmente cerrado, lo adherimos a los puntos de los motores. Estos dos cables, cada uno, es muy importante que recuerden que van cruzados, que el que acciona el del lado derecho va con el motor izquierdo y el sensor izquierdo va con el motor derecho. Los otros dos puntos del motor van unificados al negativo. Los soldamos con un cable. A los extremos de los motores, para que funcionen como llantas, le podemos colocar dos pequeñas poleitas. Las adherimos con pegamento. Pero adicionalmente ocurre que con esto quedan patinando. Esto no funciona bien como llantas. La solución más fácil es adherirles un pedazo de cinta aislante.
Cortamos un pedazo de cinta aislante y se la colocamos alrededor. Eso nos va a ayudar a tener más agarre del piso y que no quede patinando. Ahora necesitamos hacer la prueba para determinar si los motores con esta polaridad nos quedan dando hacia adelante o hacia atrás. El negativo lo conectamos a este punto y el positivo a los interruptores. Y vemos hacia qué lado giran los motores. Aquí me doy cuenta que está girando en reversa, o sea que se me desplazaría hacia allá. Para corregir esto, lo único que debo hacer es invertir el positivo con el negativo. Ahora sí me gira en dirección hacia adelante. Por eso esta polarización puede ser incierta, hasta que hagamos la prueba final. Ahora lo que vamos a hacer es, en mi caso quedó al revés, el negativo va a ir hacia el lado de los interruptores y el positivo, que es el rojo, va a ir directamente a los motores. Lo que hago es soldar el que va a los interruptores y este lo dejo funcionando como interruptor, para cada vez que yo lo conecte empiece a funcionar. La batería, como después de estar funcionando un buen tiempo se puede desgastar, lo mejor es no pegarla, sino atarla con una banda elástica. Cuando lo conecto empiezan a funcionar los motores, pero si él se estrella por este lado, se apaga este motor, y si se estrella por este otro lado, se apaga el motor contrario. Apoyen mis videos dándole un me gusta, el dedito con la manito arriba. Y finalmente, para que se parezca más a un ratón y Suki se anime a perseguirlo, debemos colocarle una cola. Lo podemos hacer con un cablecito y nos queda listo nuestro robot ratón para que el gato salga a perseguirlo.